Hola, hola a todos, se están conectando. Nosotros no los podemos ver tal cual en la pantalla, pero ya se están conectando. Estamos dando unos minutitos para que se terminen de conectar todos los asistentes antes de empezar. Bienvenidos a este maratón de integridad académica. Podemos dar unos dos minutitos más para que se acaben de conectar todos. Muy bien, ya los estoy viendo ingresar a la sala. Bienvenidos. Muy bien, pues si quieren podemos ir dando el primer mensaje de bienvenida, explicar un poquito la dinámica en lo que eventualmente se terminan de meter todos los participantes o los registrados. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Soledad, ¿quieres que empecemos, que demos el mensaje de bienvenida para empezar la sesión? Vamos con nuestra parte entonces, la de la privacidad. Sí. Bueno, ahí. ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes a todos los que se han registrado. Es una alegría para nosotros reunirnos con ustedes para que podamos probar este software de reconocimiento de verosimilitud, un software antiplagio. Eso, Catalina Londoño, que es la representante de Tormetic, me lo ha aclarado muchas veces, y así es. Vamos a ver hoy entonces cómo los directores de tesis, los docentes, los periodistas y demás pueden llegar a verificar similitudes entre documentos con bases de datos incorporadas a todo el perfil, que ya nos va a explicar Catalina de qué se trata. Realmente es de los software de reconocimiento de verosimilitud, el más importante utilizado a nivel de universidades, así que creemos que va a ser una jornada muy útil para todos. Nosotros les recordamos que desde el año pasado lanzamos una suscripción a este software, y ahora estamos viendo la posibilidad de continuar con la modalidad que vamos a ver hoy con Catalina o pasar a una modalidad que va a ser, creemos, también muy interesante para que dentro del pool los docentes puedan también utilizar esta aplicación y los alumnos puedan directamente verificar sus documentos. Pero por ahora, la herramienta tal cual la tenemos hasta mediados de junio es Identical. Así que eso es lo que vamos a ver hoy con Catalina, además de hablar de todo el tema de integridad académica que tanto nos importa a todos, ¿no? Así que bueno, nos dejo ya con Catalina Londoño, que es la representante justamente para el área de capacitación de Interpreting, y Daniela Zamudio también. Muchas gracias a todos por estar. Después ya arreglamos con Daniela también que esté grabada el encuentro para todos los que nos pudieron. Quieran volver a verlo, puedan ver la grabación. Gracias, bienvenida. Gracias, Cata. Ahora sí, todo tuyo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias, Claudia, por la presentación. Y sin mucho más preámbulo, les voy a compartir mi pantalla. Momento por aquí. Y estamos. ¿Me confirman? Estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Listo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de integridad académica. Y vamos a hablar de integridad académica y de cómo poner en práctica algunos elementos de esa integridad académica a través de la tecnología. Que eso es lo que, digamos que el apoyo que nosotros les podemos prestar. Entonces,
A mí me gusta empezar por el principio y denme un segundito, agrando un poquito esto. Y bueno, pues cuando hablamos de integridad académica, exactamente a qué es que nos estamos refiriendo. Esta es mi definición favorita, que habla de unos valores que siento muy cercanos y con los que me identifico mucho, y es del Centro Internacional para la Integridad Académica, que se llama ICAI por sus siglas en inglés. Según ellos, la integridad académica es el compromiso, incluso en momentos de adversidad, con la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto, el coraje y la responsabilidad. Una serie de valores preciosos que ojalá viviéramos todos, todo el tiempo, sobre todo en estos países nuestros que lo necesitan tanto. Particularmente me llama la atención el asunto de incluso en momentos de adversidad. Piensen en un investigador que tiene una carga importante, que tiene que mostrar su producción, que tiene además la responsabilidad de estar revisando las tesis de sus estudiantes, que tiene que aumentar sus índices de publicación. O piensen en un estudiante que tiene que entregar en un periodo determinado. Esos son los momentos de adversidad y esos son los momentos en que realmente tenemos que reflejar que tenemos y que vivimos estos valores. Entonces, dicho eso, quiero hablar en ese contexto y con esa base, con esos valores preciosos en la cabeza, quiero hablar entonces de este proceso de investigación, como el proceso de investigación que culmina en una publicación, en donde es que tenemos que tener en cuenta asuntos éticos y aspectos de integridad. Entonces, esto es, denme un segundito que me brinque una, esto es un esquema bastante simplificado, yo sé, de el proceso de publicación. Entonces piensen, no estoy hablando del proceso de publicación como el fin último, y no que ya publiqué, entonces ya no tengo que hacer nada más y estoy listo para retirarme. Lo que estoy diciendo es, pues al final el proceso de investigación, y ahorita hablamos de esto comparado también con los procesos de escritura de tesis, por ejemplo, es al final estoy escribiendo para que alguien conozca los resultados de lo que estoy escribiendo. Estoy haciendo investigación porque estoy aportando a la solución de un problema y quiero que ese aporte mío a la solución de ese problema lo conozcan otros, ¿no? Entonces estoy pensando en este proceso de publicación que viene después de una investigación que se hizo con todo el rigor ético, por supuesto. Y acá hay unos actores principales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los autores escribieron su artículo, lo revisaron y lo van a someter a una publicación. Hay un editor con un grupo editorial que hace un screening inicial. Bueno, esto se parece, el alcance se parece a lo que yo quiero publicar, la calidad es suficiente, cumple con los requisitos. Puede que no, entonces lo vamos a rechazar. Y puede que sí, entonces lo vamos a enviar a unos pares o a unos jurados evaluadores que van a hacer, hay un proceso iterativo allí de vamos a corregir el artículo o la publicación, la que quiera que sea, y finalmente se le envían a ese autor las correcciones de nuevo y ya decidimos, entonces se toma la decisión final de publicación. Esto muy a grandes rasgos. Y aquí les estoy hablando entonces de tres grandes grupos de actores dentro del proceso. El editor y su equipo editorial, los pares evaluadores y los autores. Y esto comparado con un proceso de escritura de tesis, de formación en investigación. Algunos de ustedes pueden ser estudiantes de doctorado, por ejemplo, o asesores de tesis de doctorado. Piensen en ese editor, que es el que está revisando el documento y demás, como el asesor, el tutor de la tesis. Piensen en ese par evaluador, que en el proceso pues, editorial como tal, comparado, por ejemplo, con el comité que está evaluando la disertación, digamos, y piensen en los autores, en el grupo de autores, como el estudiante o los estudiantes que van a presentar esa tesis. Entonces, digamos que podemos hacer una comparación bastante sencilla entre estos roles. Y dicho eso, cada uno de estos roles tiene unos compromisos éticos bien importantes y diferenciados. Obviamente, el editor o el asesor es el responsable último de la calidad y de la integridad del documento.
¿cierto? Está revisando que efectivamente se estén haciendo las cosas bien, está propendiendo por la calidad del documento que se va a publicar. Ese asesor, obviamente, no es el que lo está escribiendo, por supuesto, estamos hablando de ahí del autor o el estudiante, pero ese asesor es el que está pendiente de que todo se esté haciendo como tiene que ser y su nombre está quedando allí en juego. Entonces, es muy importante en términos de prestigio y demás que todas las cosas se hayan hecho de manera adecuada. Y el par evaluador, cuando está evaluando, obviamente tiene que hacerlo de manera ágil, de manera honesta, reportarse de algún conflicto de intereses y reportar si encuentra alguna irregularidad en lo que está haciendo. Y están los autores y los estudiantes, o estudiantes, que son obviamente quienes son los responsables de la originalidad y de la integridad del trabajo. Entonces aquí les voy a pedir que utilicen sus teléfonos celulares. O Dani les va a poner en el chat un enlace para los que están conectados, se pueden conectar directamente con el chat, con el enlace que les van a poner en el chat, o pueden ir a menti.com al código 20396368. Les voy a hacer un par de preguntitas entonces ahí para que tengan sus celulares a la mano, entonces o código QR o en menti.com este código cuando se los pregunte, o con el enlace que les están poniendo en el chat. Ese sí es directo y van a llegar acá. ¿Listo? Vamos a ver, ya tengo 3 personas conectadas. Ahí si me ponen corazoncito, ya sé que ya les está entrando. Entonces vamos a entrar aquí. Y lo primero que les voy a preguntar, solamente para tener una idea, a todos les pedimos que trajeran un documento. Puede ser en ese documento o pueden ser en este momento lo que los preocupe más. Pero mi pregunta es, en este esquema súper rápido, por ahí vi a alguien que estaba tratando de copiar el código otra vez. Ahí les da. ¿Cómo vamos? ¿Sí, ya? ¿Listos? Ok. Listo. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, ¿en qué momento de este proceso del que es, yo sé que es una manera simplificada de mostrarlo, pero en qué momento de este proceso editorial se encuentran ustedes? Si son, no sé, los estudiantes todavía no son pares, en algún momento lo serán, probablemente. Probablemente sean varias cosas en este momento, pero digamos que los preocupa. Si están por aquí antes de someter el artículo a la revista. Digamos, entonces lo que les está mostrando es un puntito, ustedes lo mueven en la pantalla y le dan enviar en el punto donde creen que se encuentran o lo que en este momento lo que les está dando más vueltas en la cabeza. Si hay editores de revistas, entonces seguramente están por este lado, ya por aquí tenemos 2 personas que están haciendo como... los punticos son los que ustedes están poniendo, ¿no? Ya tenemos por aquí, de hecho, 5 personas que están haciendo ese screening inicial de los artículos que les están llegando. Tenemos por aquí por lo menos 2 pares evaluadores. Tenemos por aquí 1, 2, 3, 4, 5 autores que están en el proceso de someter su artículo a revista. Entonces, efectivamente estamos... bueno, por aquí ya hay uno que está en aceptado. ¡Yay! muy feliz de tener ya gente por aquí. Entonces, miren, bueno, tenemos un montón de editores. Veo que estoy viendo como la mayoría por aquí en esos screening iniciales y un montón de autores también haciendo sus envíos. Por aquí un aceptado que entre todos le estamos enviando nuestra felicitación, que yo sé que es bien gratificante esa aceptación. Entonces, estamos en momentos diferentes. Probablemente hoy, les pregunto hoy y me señalan un sitio, pero si les pregunto en un mes están en otro, o si les hubiera preguntado hace un año estarían en otro, porque normalmente tenemos también diferentes sombreros en diferentes momentos de nuestra vida académica, ¿no? Pero a lo que voy y lo que quería mostrar efectivamente es que estamos en puntos diferentes, en momentos diferentes de nuestro proceso y que tenemos responsabilidades éticas diferentes, ¿ok? Dicho eso, vamos a irnos un segundo para Identic. Vamos a hacer por aquí, en 2 momentos lo vamos a hacer. Pero a todos ustedes deben tener, los que están por fuera y los que están aquí, a los que estoy viendo, todos ustedes deben tener una cuenta de Identic ya. Entonces, van a entrar, Identic, se escribe con TH, termina en E, Identicate.com, ¿ok? Ustedes ya debieron entrar, les enviaron
recientemente o no tan reciente su correo de invitación que les llega directamente de Authenticate para que creen una contraseña. Entonces, la primera vez que entran, van a entrar con el correo electrónico al que, pues el, su usuario, su correo electrónico, entonces con el correo electrónico al que les llegó la invitación, van a utilizar la contraseña temporal que les dan y la primera vez les exige cambiar la contraseña, poner una contraseña normal y segura que ustedes ya están acostumbrados porque hartas contraseñas tenemos todos. Y una vez allí van a entrar a Authenticate. Yo estoy aquí en mi propia cuenta. ¿Ustedes qué es lo que van a ver aquí muy rápidamente? Entonces, lo que tengo a la izquierda son mis carpetas. Como se dan cuenta, a mí me gustan las carpetas. A mí me gusta organizar y a mí me gustan las nomenclaturas y me gustan los, las jerarquías para yo poder entender qué estoy haciendo con mi vida. No necesariamente, siempre les va a aparecer una primera, que es la original, que son mis documentos, pero podrían ustedes crear como yo grupos de carpetas y carpetas. Entonces noten que yo, por ejemplo, en esta que se llama Turnitin Academy, tengo 3 carpetas. Infortunadamente para mí solamente hay 2 niveles de organización. Este, que se llama grupo de carpetas, que es como esta carpeta gordita con un papel adentro, y estas, que son unas carpetas como más pequeñitas, que es donde efectivamente vamos a enviar los documentos. Entonces, ¿cómo se crea un grupo de carpetas? Siempre que uno no sabe muy bien qué hacer en Authenticate, se va para el panel de la derecha. Ahí está como todo lo importante, como todas las acciones, más bien. Entonces, necesito crear un grupo de carpetas nuevo, lo creo aquí. ¿Cómo las organizan ustedes? No sé. En el momento que estén, por ejemplo, en el proceso, voy a tener mis artículos en mis working papers, voy a tener los artículos que ya están en proceso de publicación y voy a tener los artículos publicados. Lo voy a poner por fechas. Soy súper prolífero y tengo 3 artículos al mes. Perfecto. Soy la revista, entonces lo puedo poner por números. Lo puedo poner por áreas. Yo tengo como 2 áreas de enfoque, entonces pongo una carpeta que se llame mi doctorado es en economía ambiental, entonces voy a poner uno que se llame valoración de bienes y servicios y el otro que se llame, qué sé yo, teorema de Coase. Entonces, ¿cuáles son mis temas sobre los que trabajo? Entonces ustedes van a organizar las carpetas como quieran, yo en esta voy a ser muy poco creativa y le voy a poner UCA. Entonces ya me quedó la carpeta, pero no tiene nada por dentro. Ustedes están haciendo lo mismo que yo, ¿no? Pueden hacerlo por ahora. Ahorita sí les voy a decir que hay que hacer una cosa muy importante ahorita. Entonces, dentro de UCA, dentro de mi carpeta que yo creé, eso después le pueden cambiar el nombre, crean una carpetita. Y allí le voy a poner maratón. Y esa mayúscula me quedó horrorosa. Listo. Entonces ahí lo voy a poner. Ahorita hablamos un poquito de asuntos de configuración y de exclusiones, pero por ahora vamos a dejarla como está. Y ya tengo mi grupo de carpetas, digamos que ese primer nivel, allí no es donde pongo los documentos, y mi carpeta directamente donde voy a incluir los documentos, ¿ok? Pueden ustedes utilizar la que viene por defecto, le pueden cambiar el nombre a esa, si no necesitan muchas carpetas no hay ningún problema. Lo que sí van a hacer, y eso se los voy a pedir que lo hagan ya, a ustedes desde la biblioteca les pidieron que trajeran un documento que quieran revisar. Entonces, todos van a tomar ese documento que quieren revisar, ténganlo por ahí a la mano, sepan dónde está, se van a ir para su carpeta, ¿ok? Yo me voy a ir para mi carpeta de maratón, y acuérdense, botones de acción en el panel de la derecha. Entonces, voy a cargar un archivo. ¿Qué archivo voy a cargar? El que tengo preparado. Entonces, vamos a cargar un archivo acá. Nombre de autor, apellido de autor y título del documento son campos. No tiene que ser eso. Realmente lo que tienen son 3 campos. Entonces, en este caso particular, yo sí voy a poner el nombre del autor. Soy yo, Catalina Londoño. Y el título del documento es Maratón de Integridad Académica. Listo. Pueden ponerle, y les recomiendo, sobre todo a los que trabajan en revistas, que le pongan al título algún tipo de código al principio para que los puedan organizar fácil. Por ejemplo, la fecha, por ejemplo, una inicial para que reconozcan si son artículos que apenas están entrando o artículos que ya están al final del proceso, una inicial para que reconozcan el tipo de publicación, por ejemplo, hay unos reseñas de libros, artículos de investigación, compilaciones, correcciones, cartas al editor, qué sé yo. Entonces,
tengan alguna manera de reconocerlos para que después los encuentren más fácil. ¿Ok? Listo. Y en algunos de ustedes van a encontrar aquí una opción de seleccionar grupo para informes. Si la tienen, busquen en qué grupo se identifican. Si no la tienen, no hay ningún problema. Yo voy a poner aquí que soy del equipo de América Latina. Voy a elegir mi archivo que ya tengo listo. ¿Ok? Todos están haciendo lo mismo que yo. Y me voy a ir para acá donde dice momento en mi escritorio. Voy a ir a mi documento que se llama, déjenme un segundo que lo voy a poner en lista que me queda más fácil. Y vamos a poner aquí este documento. Muy bien, yo estoy montando un documento de 3.3 megas. Pueden ser entre 20 palabras y 100 megas u 800 páginas. Y vamos a cargar mi documento. Listo. Ya, eso es todo lo que tienen que hacer. Ahorita vamos a hablar un poquito de la interpretación. Pero eso, es lo que necesitamos hacer con un documento. Si se dan cuenta, es un proceso bastante simple y es bastante rápido. De hecho, la cargada en sí misma se puede demorar, digamos, un minutito. Y el proceso, depende de qué tan largo y pesado sea el documento, se puede demorar 5 minutos si es cortito, se puede demorar 20 minutos si es largo. ¿Ok? Entonces ahí le vamos a dar una oportunidad. Importante, mientras se carga, acá siempre van a ver los requisitos del archivo. Ustedes están viendo lo mismo que yo estoy viendo en sus respectivas cuentas, entonces se van a dar cuenta, son archivos de texto, que es lo que nosotros estamos revisando. Tamaño mínimo 20 palabras, tamaño máximo 800 páginas. Pueden ser archivos zip, pero cada uno se va a cargar como un documento independiente. Y estos son los tipos de archivo que nosotros recibimos. Ojo, si son archivos en PDF, por ejemplo, no hacemos reconocimiento óptico de caracteres. Entonces, tiene que ser un archivo de PDF que se haya generado a partir de texto digital. ¿Ok? No digamos un texto a mano y lo guardé en PDF, ese no lo reconoceríamos. Entonces, para que lo tengan allí en la cabeza. Voy a dejar esto aquí mientras tanto y voy a seguir por aquí por donde iba. Vamos a dejar el documento allí un ratito y vamos a hablar un poquito entonces de todo este proceso. Solo quería que lo dejaran allí cargando para que ahorita los podamos revisar a ver cómo nos fue con la carga y qué tipo de cosas son las que vemos en un documento una vez lo cargamos. Entonces vamos a volver por aquí. Bien, entonces estoy pensando en todo este proceso de investigación. Estoy pensando en las buenas prácticas en el proceso de publicación. Y recuerden que estoy hablando del proceso de publicación como la publicación en sí misma o como la publicación como presentación de mi tesis o de mi disertación, ¿no? Cuando estamos hablando de la culminación de un trabajo de doctorado, por ejemplo. Entonces vamos a hablar de un par de casos y vamos a ver entonces buenas prácticas o no tan buenas, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí un autor, alguno de ustedes, de todos esos que me mostraron que estaban en ese proceso inicial de escribir. Y pueden pasar varias cosas. Efectivamente, vamos a publicar y termino publicando una cosa súper parecida a otra y me quedaron como dos artículos bastante gemelos ellos, ¿no? Por aquí publiqué y por aquí también. O, como tengo afán de publicar, recuerden mis momentos de adversidad que les mencionaba al principio, tengo un poco de afán de publicar y mando a dos revistas al mismo tiempo. A ver quién me publica primero y resulta que aparecen las dos revistas casi simultáneamente. Entonces termina lo mismo en dos partes. Puede pasar también que tengo una publicación y esa publicación o un resultado de investigación y decido como partirlo en varios, entonces ya no es una publicación sino 4 o 5, pero en realidad son los mismos resultados que lo que hice fue estirarlos un poco para tener más producción. Entonces ahí lo que estoy haciendo es como estirar un poco lo que tengo. O otra cosa que puede pasar es que publique intencionalmente lo mismo
en dos partes distintas o incluso secciones completas del mismo documento y están publicados en varias partes. Entonces ahí les estoy hablando de prácticas que no son muy recomendables y que digamos que están violando un poco ese concepto de integridad académica. A mí en alguna ocasión alguien me preguntaba cuando les hablaba de ese autoplagio, si yo soy un estudiante y entrego el mismo trabajo en dos materias diferentes, en dos asignaturas, ¿eso es autoplagio? Y pues técnicamente sí, o sea, no es que esté publicado y no es que esté violando el derecho de autor de la revista o lo que sea, pero sí estoy haciendo como una práctica indebida, que es entregar lo mismo dos veces sin avisar, porque lo otro puede ser que yo le diga a mi profesor, profe, yo ya estoy trabajando en este tema y voy a aprovechar una cosa que ya escribí, te la voy a entregar, le voy a hacer unas modificaciones y le voy a cambiar el enfoque. Puede que el profesor me diga, claro, no hay ningún problema, pues aprovecha lo que ya hiciste, buenísimo. Pero si hay como alguna intención ahí extraña, si lo entrego dos veces y no le aviso a los profesores. Es como mi posición al respecto. Bien, dicho eso, hicimos hace unos años nosotros con Identicate una encuesta a usuarios. ¿Quiénes son nuestros usuarios? Pues son investigadores. Son investigadores en diferentes lugares del mundo y les pusimos una lista de prácticas en investigación y publicación. Y les dijimos, de malas prácticas, y les dijimos, califíquenlas de 1 a 10 en frecuencia y gravedad. Entonces, la calificación de 1 a 10, siendo 10 lo más frecuente o lo más grave. Entonces, esos tres ejemplos que les puse, ese primero de reproducción, que es cuando utilizo mis propios documentos sin citar, ¿cierto? Estoy duplicando mi trabajo en el sentido de publico porciones de texto o el mismo texto en otra publicación, en otra revista, sin avisar y sin citarme a mí mismo. Ese es el, pues, como ese concepto de autoplagio, que el nombre es un poquito polémico, entonces no me voy a meter allí, pero a eso me refiero. Y de acuerdo con nuestros investigadores, cuando lo calificaron, dijeron que en frecuencia era 6,3 y en gravedad 7,5. Aquí están en números del 1 al 10, siendo 10 el más grave según nuestros investigadores. O sea, aquí están los diferentes, ahorita les hablo de otras. Frecuencia 6,3, gravedad 7,5. Piensen ustedes, si yo les, no les voy a preguntar, pero si les preguntara qué tan grave es o qué tan frecuente es, piensen ustedes cuánto lo calificarían. No necesariamente porque uno lo haya hecho, pero puede que lo vea. O puede que cuando lo esté incluso leyendo note que este autor esto ya lo publicó, ¿no? Muy bien. Esta investigación repetitiva se refiere a esa idea de, o por ejemplo, tomar una investigación que ya existe, cambiarle algunas cosas y volverlo a publicar. ¿Ok? Es como esa reutilización. En frecuencia, de acuerdo con nuestros investigadores, fue 7,5, gravedad 7,6. Y esta repetición, la violación de entregas al mismo autor que les mencioné ahora, que publicó en dos partes al mismo tiempo. Frecuencia 4,2, por fortuna parece que no es tan frecuente, pero gravedad 7,7. Entonces me voy a ir para acá, para mi Menti otra vez. En gravedad. Lo tienen ustedes en su teléfono. Otra vez estamos en el mismo Menti, que es con el mismo código, con el link que les puso Dani en el chat o con el código QR, pero ya el código QR no lo tengo a la mano, pero ya se los voy a mostrar por acá. Denme un segundo. Aquí está. Y la pregunta entonces en este caso, perdón, estoy aquí, es ¿qué tan graves consideran ustedes estas prácticas? ¿Ok? Entre nada grave y gravísimo, entre de 1 a 5 en este caso solamente pues para hacerlo. Entonces, la primera, el autoplagio reciclaje, es yo, digamos que utilizar mi propia información sin citarme o sin avisar que estoy utilizando mi propia información, sometimiento paralelo, publicar en dos partes al mismo tiempo, o la publicación redundante, es como estirar mi publicación para, ¿cómo se llama? Para, digamos, para tener más publicaciones, ¿cierto? Para aumentar mis índices y demás. Entonces, aquí van, ya están respondiendo por aquí, por ahora, lo que parece más grave es el sometimiento paralelo, enviar a dos publicaciones al mismo tiempo.
el autoplagio, ese reciclaje de mi información, publicar pedazos de mi propia, pues de mi propio texto en otra parte, y publicación redundante, estirar esa publicación para tener más publicaciones. Entonces, ahí están ustedes en gravedad, estamos hablando de 4, 3 con 7, 3 con 3, que son, de hecho, si comparamos con lo que nos dijeron nuestros investigadores en su momento, son números más bien parecidos. Yo los estaba calificando sobre, bueno, en la investigación los calificamos sobre 10, pero pues aquí estamos 8, 6 con 6, 7 con 4, listo. Entonces, bueno, ahí interesante ver que de hecho varía un poco. Y varía un montón cuando les pregunto a los estudiantes qué les parece más grave. Cambia un montón la distribución de lo que estamos viendo, que es bien interesante. Muy bien, voy a volver por aquí. Esto, les traje esto que es un ejemplo. Esta es mi, de verdad, esta es una foto de mi disertación doctoral. Resulta que cuando fue a publicarla, cuando me fue a graduar, uno de los capítulos ya lo había publicado en una revista. Tal cual, pues digamos que en la universidad era aceptable que fuéramos escribiendo los capítulos y los enviáramos, y uno de los capítulos podía ser esa publicación, pues porque era el producto de mi investigación mientras hacía el doctorado. Pero cuando fui ya a presentar, a defender mi disertación, mi asesora, gran mujer, increíblemente íntegra, un ejemplo maravilloso, me dijo: Cata, tenemos que pedir permiso para publicar el primer capítulo. Y yo le dije: es mí. ¿Cómo así? Es mi disertación y es mi artículo, pues. Y ella me dijo: pues sí, pero ya lo publicamos. Entonces ese artículo, parte de los derechos de ese artículo son de la revista. Entonces, en la vida real, si ustedes van y buscan mi disertación, dice esto. Esto es una captura de pantalla. Aquí no está cambiado nada. Le tuve que pedir permiso a la revista para, en mi tesis, en mi disertación, poner el artículo. Y efectivamente, me dieron una autorización. No les pareció tan raro como a mí me pareció escribirles a los de la revista hoy que si me dejan publicar, por favor, mi artículo en mi disertación. Me dieron un número, una licencia para ponerlo en mi disertación, con la condición de que no le podía cambiar nada. Y era mi propio artículo, ¿no? Entonces, miren que hay maneras adecuadas de hacer las cosas, ¿ok? Y de nuevo, había una responsabilidad mía que desconocía, pero una responsabilidad de mi asesora que no la desconocía y que la ejercimos para poder hacer esto. Entonces, miren lo interesante de esa responsabilidad ética y del conocimiento de cuáles son las prácticas adecuadas para publicar. Entonces, ejemplo de la vida real. Vámonos para el caso 2. Tenemos una persona escribiendo, un estudiante, y tenemos un comité, un grupo, las personas que lo apoyan, quienes están en los seminarios y demás. Tenemos una persona que nos ayuda con la parte estadística, porque tiene ese documento tiene una parte estadística complicada. Y bueno, tenemos el grupo con el que vamos a descansar los viernes después de toda la semana de investigación. Y además tenemos los patrocinadores, que son los que dieron la beca, por ejemplo, o los que están patrocinando la investigación, los que están financiando la investigación. Y adicionalmente tenemos a todo el grupo de laboratoristas que están ayudando con el procesamiento de los resultados. Normal. ¿Quién es el autor de un artículo de ese estilo? Les preguntamos a nuestros investigadores. ¿Qué tan grave es y qué tan frecuente es la atribución engañosa? Entendida como no se está dando crédito a todo el que merece crédito, o hay algunas personas que están allí como autores que tal vez no lo merecen. ¿Ok? El que financió, el director del grupo que nunca leyó el artículo. Una persona que me asesoró en una cosa súper específica, pero que no, ni siquiera conoce el manuscrito completo. Entonces les preguntamos qué tan grave, qué tan frecuente les parecía en frecuencia la atribución engañosa, y nos dijeron 4,8 en frecuencia, 8,2 en gravedad. Esto a los estudiantes les parece súper grave normalmente cuando les pregunto.
quién debería ser autor en un documento, quién haga contribuciones fundamentales en la concepción y diseño, además ayude a redactar el artículo o haga una revisión crítica de ese artículo y apruebe la versión final. Esos son los elementos que deberían constituir autoría de un artículo para publicar. Otra cuestión es el orden de los autores, pero en ese no me voy a meter hoy. Pero muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y estas condiciones deberían cumplirse siempre. Vámonos para acá. Y mi pregunta nueva para Menti es, ¿cuáles creen ustedes de estos elementos en orden consideran esenciales para reclamar la autoría de un artículo? Entonces, les voy a pedir que vuelvan aquí a Menti a ver qué opinamos. Entonces, él les va a preguntar en orden. Entonces, ¿cuál es el que les parece el más importante? ¿Cuál? Y ahí se van yendo pues en el orden, ¿no? A ver qué opinan ustedes. Vamos a ver. Todavía no hay ninguna respuesta. Vamos a ver. Por ahora va ganando, como lo digamos que el elemento más importante para autoría es la escritura o revisión del manuscrito, luego el diseño, concepción de la idea, luego la participación durante la obtención de datos, el trabajo de laboratorio y por último la financiación de la investigación. No me dejarán ustedes mentir, pero tristemente este en la vida real a veces termina siendo por allá más arriba de lo que debería ser, de acuerdo como con estas condiciones éticas y de integridad, ¿no? Ya saben ustedes. Muy bien. Ahí estamos. Caso 3. Hay una persona escribiendo un artículo. Lo revisa alguien más. O hay un estudiante escribiendo su disertación. Lo revisa su tutor o su asesor. Y el resultado es este. Aquí lo que estamos viendo es idéntica y ahorita nos vamos a irlo a revisar otra vez. Pero todo lo que se vea con sombreados es lo que tiene similitud. ¿Qué pasó en este caso? Que al final cuando lo que entregamos como documento final es un artículo que tiene bastantes coincidencias, tal vez más coincidencias de las que debería. Y ahí caemos en ese peligroso asunto de la copia literal o plagio. Les preguntamos a nuestros investigadores. Y si se dan cuenta, ya estamos llegando a lo que les parece más grave. Este copia literal se refiere a copiar y pegar, pero no todo, no necesariamente todo el documento. Y este, eran 10. Este es el más grave de acuerdo con nuestros investigadores. La gravedad es 8.8 según nuestros investigadores. Y frecuencia 2.3 por fortuna, pero este literalmente es tomar todo el artículo y ponerle mi nombre. El plagio total. ¿Ok? Si me preguntan a mí, Catalina, si me hubieran hecho esta encuesta a mí, yo no hubiera dicho que era 8.8 de 10, yo hubiera dicho que era 10 de 10. Me parece absolutamente delicado que uno esté adjudicándose textos, manuscritos que no le pertenecen, ¿no? Entonces, estos son los elementos del plagio académico de acuerdo con el ICAI. Les había contado ahorita, el ICAI es el Centro Internacional para la Integridad Académica. Y de acuerdo con ellos, plagio académico es cuando se usan palabras, ideas o productos atribuibles a una persona o fuente identificable sin dar los créditos en una situación en la que se espera autoría original con el propósito de obtener beneficio, crédito o ganancia. Importantísimo aquí, el asunto de dar los créditos. Muy importante el asunto de dar los créditos. Ese asunto de dar los créditos es la gran diferencia entre un artículo escrito adecuadamente o una disertación, o un trabajo de estudiante cualquiera, y un artículo que no lo es. Entonces, aquí les voy a mostrar este es un resultado de una investigación de Gutiérrez y otros, de 2016, que estaban revisando las causas de retractación. Esto era en literatura biomédica, pero para el caso me interesa ver ese comportamiento. Y ellos hicieron una clasificación en quinquenios, cada 5 años decían, bueno, ¿cuáles artículos fueron retractados y por qué?
Y estas fueron las categorías que utilizaron. Error admitido, fabricación o falsificación de datos, plagio o autoplagio en una sola categoría, conflicto entre autores, fallas bioéticas, autoría ficticia, error de los editores, influencia de los autores. Todas prácticas que merecen que un artículo se retire de una publicación. Y estos son los resultados. Noten aquí que plagio y autoplagio es este verdecito. Y si uno se fija en los primeros 25 años, no era, esencialmente no era una causa de retractación. Y si se fijan en el último quinquenio que ellos analizaron, es la causa número uno de retractación. Entonces pasamos a que no era un tema relevante a ser el tema número uno de retractación. Entonces no estamos hablando, aquí hay varios factores, por supuesto, uno de los factores es que hay herramientas para detectarlo y no había herramientas hace 30 años. Obviamente hace 30 años no era copiar y pegar, había que digitar, entonces eso seguramente también ayudaba a que hubiera un poco más de paráfrasis. Pero lo cierto es que no es un tema ni relevante ni desactualizado. Es una cosa que afecta la investigación en este momento y la sigue afectando. Y miren la tendencia. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta como una práctica en la que no podemos caer y una práctica que es necesario prevenir. ¿Y cómo se previene el plagio? Ahí está la responsabilidad de los editores y de los asesores. Es revisar que las cosas estén funcionando bien. Si a un autor se le escapó hacer una cita adecuada, devuélvale el artículo. Muy bien, vea, está buenísimo, me gusta el enfoque, está adecuado, pero no le puedo publicar porque no está bien citado. Revíselo y vuélvalo a mandar. Si está pasando con un estudiante, antes de que sea el último día, en el último minuto, en el momento de adversidad, cuando ya no hay nada que hacer, hablemos con el estudiante y revisemos qué tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Es como les digo, un tema muy actual y muy relevante. Y piensen en el prestigio que se pone en juego cuando uno le toque hacer una retractación, tanto para la revista como para el autor, como para la universidad, como para todo el mundo. No sé qué tan popular sea el en las noticias de Argentina, pero a las noticias de Colombia sí llegó lo que está pasando en Perú, por ejemplo. O sea, un asunto absolutamente delicado de plagio en la tesis del presidente, que lo están revisando, o sea, todavía, obviamente eso requiere una investigación y en fin, pero lo cierto es que es un escándalo bastante delicado, donde se corre el riesgo de quitarle el título de maestría al presidente de la República. Entonces, es muy importante el tema, muy actualizado, y nosotros tenemos una responsabilidad absolutamente clara en todo este tema. Por ahí leyendo en estos asuntos de plagio me encontré esto que me pareció muy, muy importante. Es una ironía que habiendo sido creadas para dar crédito de autoría y defenderse del plagio, sean las mismas revistas el medio en que se publican manuscritos que constituyen plagios. Muy importante pensar. Entonces vuelvo aquí a mi asunto de mi esquema de publicación. Ya ustedes me dijeron dónde están, ustedes ya se ubicaron, ya están pensando en su artículo dónde está. Aquí voy yo a decirles, bueno, tienen Authenticate, lo tienen a la mano. Es una herramienta que les está ofreciendo la universidad a través de la biblioteca. ¿Dónde lo uso? Dependiendo de dónde esté. Esto es lo que yo pienso. No, esto no está escrito en ninguna parte, soy yo, Catalina, yo he sido directora de revista de una universidad, he trabajado de profesora, he sido asesora de tesis, he escrito tesis doctoral, ¿no? Entonces he estado por aquí en todas estas, he sido par evaluador, ¿cómo no? Todas las anteriores. ¿Dónde pienso yo que debería, ustedes dependiendo de dónde estén, dónde se puede utilizar y dónde es sensato utilizar una herramienta como estas? Antes de mandarlo, yo soy el autor, lo tengo en mi mano, tengo el documento y tengo Authenticate, úsenlo. Antes de enviárselo a la revista, yo sé que lo escribí yo, por supuesto. Y si se me escapó por ahí un parrafito sin citar, pues lo revisan y lo arreglan. Si intenté hacer una paráfrasis, pero no me salió muy bien, ¿qué pasa?
O sea, estoy escribiendo, leo una idea, la voy a poner en mis propias palabras, lo voy a citar, pero no como una cita textual, y lo intento poner en mis propias palabras y lo leo y me quedo casi igualito a lo que intenté parafrasear. Lo arreglo. Ahora, ustedes son el editor. No tiene presentación. Que si ustedes tienen una herramienta como estas, antes de mandárselo a los pares, no le hagan una revisión. Qué horrible que el par sea el que se dé cuenta que eso era una cosa copiada. O sea, tal vez no. Y de hecho, por aquí, antes, aquí hubo un proceso de iteración. O sea, el artículo que entró no es el mismo artículo que se va a publicar cuando ya está listo para ser aceptado. Ahí vale la pena hacer una última revisión. No vaya a ser que en las iteraciones de pronto se haya ido por ahí alguna cosita mal citada. Entonces, por lo menos en estos tres puntos, obviamente, el par, si lo quiere pasar, también lo podría pasar. ¿Por qué no? Pero yo pensaría que estos son como tres puntos súper importantes de utilizar una herramienta tan poderosa como la que tienen en la mano. ¿Ok? Entonces vamos a utilizarla. Y esto no era lo que quería hacer. Vamos a entrar otra vez. Listo. Entonces ahora les voy a pedir que vuelvan. ¿Se acuerdan que hace 20 minutos mandamos los documentos? Efectivamente, aquí está mi documento de maratón. Que mandé, ya lo mandé a las 12:25 en mi universo, yo estoy en Colombia, y ya se generó y me dio 12% de similitud. Vamos a ir a ver qué significa el porcentaje de similitud. Ojo, yo les estaba hablando de plagio porque es muy delicado y es el tema importante. Pero ojo, y esto es importantísimo. El porcentaje que estoy viendo no es un porcentaje de plagio, es un porcentaje de similitud. Entonces vamos a hacer la interpretación. Entonces cada uno de ustedes en sus casas abre una ventanita al ladito y vamos a ver qué es lo que se ve. Ok, bueno, mentiras, pero saben que lo voy a hacer en otro documento que tengo aquí que me gusta más. Entonces, vamos a irnos para... este documento. Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué me encuentro? Secciones del documento que tienen pedazos de colores con un numerito. ¿Se dan cuenta? O sea, todo el abstract, por ejemplo, en este documento, tiene un número 1 y está como con rosado. Luego me encuentro por acá otro pedazo que está con moradito. Y un 3. Y luego me encuentro este pedacito chiquitito, que es como un café y tiene un 7. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando? Él me está mostrando que tengo coincidencias acá y esas coincidencias en dónde están. Nosotros tenemos dos grandes bases de datos. Una es Internet y la otra gran base de datos es artículos, publicaciones. Entonces, él lo que me está diciendo es, vea, encontré unas cosas en Internet coincidentes con lo que usted pasó y unas cosas en Crossref. Crossref, ustedes saben qué es, recoge la gran mayoría de las publicaciones más importantes del mundo. Entonces, me está diciendo, encontré en Crossref y encontré en Internet. Probablemente ustedes tengan una lista muchísimo más larga de documentos. Ahorita miramos otro de ejemplo. Pero este me interesa porque tiene varias cosas aquí para analizar. Entonces, están en orden, los colores no significan nada especial, es simplemente una ayuda visual, como para que yo diga, ¿todo salió de la misma parte o fue de varias partes diferentes? Entonces, no es que rojo sea más grave que verde, ni menos grave que morado, nada, es simplemente ayuda visual. Los números sí tienen una explicación, y es que miren que esto está organizado de mayor a menor. ¿Ok? Y súper importante, el porcentaje les dice 21% similar. No está acusando a nadie. Esto es un software. No puede acusar a nadie. No es autoridad. Las autoridades son ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es este porcentaje de similitud y esto organizado de mayor a menor. ¿Ok? Bien, entonces vamos a analizar que eso es lo que ustedes tienen que hacer con sus documentos, con los documentos en sus revistas, con los documentos de sus estudiantes. No puedo decir, 21, divino, yo estaba esperando menos de 25, está perfecto. O 8, hermoso, ya no tengo que mirar. O 50, desastre, lo devuelvo sin mirar. No. Que siempre revisar, ¿listo? No hay, antes de que me pregunten, no hay un porcentaje universal
de aceptación. No existe. Porque depende de un montón de cosas. ¿Qué tal que el artículo que estoy revisando sea un artículo de historia o de derecho, de leyes que tienen que poner pedazos completos? ¿Qué tal que el artículo sea una revisión bibliográfica, un estado del arte que tiene secciones completas de otros artículos o una reseña de un libro? ¿O qué tal que pase esto tan...? Es que es asustador. Lo que yo estoy viendo aquí es que todo el abstract tal cual está en otra parte. Entonces vamos a ir a revisar. ¿Aquí hay un plagio o qué pasó? Entonces vamos a ir a revisar. Me dice, lo encontramos en internet en el 2017 en esta página que se llama idealsillinois.edu, una página como de una universidad. Efectivamente, le doy clic aquí, me va a decir, vea, aquí está el pedazo. Si quiere, lo va y lo busca completo. Vamos a ir a buscar otro pedazo, el pedazo del abstract. Noten esto. Aquí, igualito, le voy a dar clic. Y él lo que me está haciendo es que me está abriendo el documento que encontró en internet con el que coincidía este artículo que yo estoy revisando o este manuscrito que estoy revisando. Entonces yo voy a revisarlo en contexto, voy a mirar efectivamente si es súper parecido y de pronto me encuentro que la autora era yo. Se los estoy mostrando con toda intención. Esto no es una publicación que hice después, ni mucho menos. Esto es, pues, obviamente yo tengo mi disertación en mi computadora. Entonces, lo que les estoy mostrando es que en este caso yo no lo estoy publicando. Si lo fuera a publicar, todo, efectivamente, toda la descripción está ya publicada en mi universidad. Illinois es la universidad donde yo hice mi doctorado. Entonces, esa es la justificación para que yo en este documento encuentre esto. Ahora puedo decir, listo, ya sé por qué es y podría efectivamente utilizar, irme acá y eliminarlo, pues digamos de acá, porque pues son mis propios documentos y los puedo excluir. Lo otro que puedo hacer, entonces ese digamos que es una cosa que está justificada de alguna manera. Lo otro que yo puedo ir a hacer es encontrarme con este embudo que tengo en la parte de abajo y hacer ciertas exclusiones. Entonces, por ejemplo, yo puedo excluir las citas, la bibliografía y las coincidencias menores a cierto número de palabras. Se los voy a mostrar en otro documento. Es que les quería mostrar que a veces hay una justificación. Y la justificación en el caso era que yo misma estoy pasando un documento que yo misma escribí, ¿no? Bien, noten esto. Hay un pedazo del documento que está entre comillas. Eso no es plagio. Es una cita, está aquí, dice y todo qué párrafo salió. O esto es una manera de citar, de acuerdo con ciertas normas, no se cita con comillas, sino que se cita en bloque, como las normas APA, por ejemplo. Entonces, yo le puedo ir al embudo y decirle, sácame por favor, embudo, las citas textuales, que son quotes. En el caso de ustedes debe decir citas. Aplico los cambios y noten que aquí ya estoy hablando de un 8% y me sacó todo lo que estuviera entre comillas dobles o bloques. Me está ayudando a interpretar el reporte. Lo otro que puede pasar es, en este caso, por ejemplo, miren que en la bibliografía hay un montón de coincidencias, que es normal porque otras personas han utilizado la misma bibliografía que yo. Entonces le puedo decir acá en el embudo que me saque la bibliografía. Aplico los cambios y él lo que hace es buscar el título donde dice bibliografía, referencias, material citado, etcétera, y saca de ahí para abajo. Entonces también me ayuda a interpretar porque es normal que la bibliografía eleve el porcentaje de similitud porque la bibliografía es similar a otras fuentes. Y en este caso, puedo tener también coincidencias con cosas muy pequeñas que son irrelevantes. Esto de ninguna manera es plagio. De las leyes internacionales de derechos de autor. Por supuesto que no es plagio. Es una frase común. Entonces yo le puedo decir, ¿sabe qué? En frases cortas no me busque similitudes que a mí no me parece relevante. ¿Qué es una frase corta? Para mí 15 palabras pueden ser 12, 15, 20, dependiendo de como del estilo de escritura y demás. Y puedo aplicar los cambios y miren que en este caso incluso me da cero. No les estoy diciendo que tengamos que buscar cero necesariamente. Lo que estoy diciendo es que siempre requiere interpretación, que nos ayuda a interpretar, hacer esos filtros y que lo que necesitamos es entender el porcentaje a que se refiere y si ese porcentaje es o no un problema, ¿no?
Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, digamos, esa interpretación y esa diferencia tan importante y tan relevante entre similitud, que es lo que nosotros les estamos mostrando, y plagio. ¿Ok? Entonces, súper importante que lo tengan en cuenta. Entonces, con esos documentos que ustedes ya mandaron, con todos los documentos que tienen en cola para mandar, porque pues obviamente, ustedes me mostraron, vámonos otra vez para acá, para el Menti, vamos a ver aquí ustedes qué fue lo que me dijeron. ¿Cuántos de ustedes están listos para mandar? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya aquí hay casi una decena de ustedes que está listo para mandar su documento. Lo tienen ahí, mándenlo antes. No es una mala idea. Ustedes, hay 8 por lo menos de ustedes que están pensando en hacer ya el proceso de, bueno, lo voy a analizar, se va rechazado, se va para pares. Revísenlo antes de enviárselo a pares. Ya son pares. No sobra revisar a ver si los editores efectivamente hicieron esa revisión. Incluso, bueno, el que ya está aceptado, como salió, salió, aunque pues yo lo revisaría, no, no sabía uno que se le haya ido por ahí alguna cosita que todavía esté a tiempo de corregir. Y el que está justamente en este proceso, antes de hacer la aceptación, revisen el documento por última vez, que vale la pena. Entonces, este es el momento para hacerlo. Tienen ustedes, cuando ustedes se fijan acá en Identikit, dice cuántos documentos restantes tienen. A mí me aparecen 18, esta es mi cuenta personal. Pero a ustedes les va a aparecer un montón, como 1000 y pico. Eso significa que ustedes tienen de aquí hasta junio la posibilidad de revisar todo lo que tengan por ahí en cola. Aprovechen la posibilidad. Revisen los documentos de sus estudiantes que están a punto de ser entregados. Revisen esos manuscritos que están escribiendo. Revisen esos documentos que están en proceso editorial. Vale la pena hacer toda esta revisión, pero ojo y súper importante, esta revisión se hace con cabeza fría, con un análisis juicioso de lo que están haciendo. Eso es a lo que los estamos invitando, a que aprovechen la tecnología como una posibilidad para hacer estas revisiones y para promover esas buenas prácticas de integridad. Para terminar, los voy a dejar con esto. Esto yo lo estaba buscando, pues obviamente yo estoy todo el tiempo leyendo sobre estos temas y esto salió en el 2020, yo lo leí a finales del 2020. A finales del 2020 todo el mundo, imagínese lo que estaba haciendo, probablemente todos estábamos haciendo lo mismo, que era estábamos en nuestra casa encerrados en la mitad de una pandemia. Nosotros en Colombia a partir del 1 de mayo podemos salir sin mascarilla. Entonces, es una situación bastante difícil cuando lo leo hoy, cuando lo estaba leyendo en el 2020. ¿Por qué la integridad en la investigación? La integridad es crucial cuando se considera la sostenibilidad de la investigación en el largo plazo. Cada publicación referencia a trabajo previo construido con base en ideas previas, desafía creencias existentes y posiciona su contribución en un contexto más amplio. Claramente, cualquiera que contamine este registro se arriesga a sabotear la investigación en el futuro, socavar los aspectos de la ciencia abierta y frustrar a aquellos que pretenden usarlo en la práctica. Si no hubiera sido por una investigación hecha con integridad, con una investigación sostenible en el tiempo, con construcción de conocimiento sobre conocimiento, no estaría yo con tan la tranquilidad que tengo de anoche salí a comer al cumpleaños de mi esposo sin mascarilla, porque estoy vacunada y con refuerzo y porque estamos vacunados y con refuerzo. ¿De dónde salieron esas vacunas y de dónde salió eso de la investigación hecha con integridad? Entonces, en un momento como ese que estaba leyendo esto y lo vuelvo a leer en este momento tan diferente, estoy absolutamente agradecida con la sostenibilidad en la investigación y absolutamente comprometida con que la investigación se hace bien para poder mantenerla en el tiempo y que nos saque la investigación de un problema tan terrible como el que tuvimos globalmente en los últimos 2 años. Entonces, hacer investigación, a publicar, pero a publicar bien, bien y con integridad, que esa es la invitación que les estamos haciendo y la invitación es utilicemos las herramientas que nos permiten hacerlo de manera correcta. Eso es la 1 de la tarde, mías, las 3 de la tarde de ustedes. Teníamos un espacecito como de 15 minutos posteriores para preguntas. Dani, ¿cómo estamos en Sí, chat? tenemos un par de preguntas en la sección de preguntas y respuestas. La primera es, ¿entre los requisitos para publicar en una revista con referatos se requería que las autocitas debían anotarse con un número sin identificar nombres y apellidos?
Lo hice del modo requerido y los evaluadores me observaron que había una publicación no citada que era la mía. Aclaré el caso y aún no he obtenido respuesta. Llevo 5 meses esperando. Bueno, normalmente es común que los en el proceso editorial se hagan este tipo de cosas, como mantener anónimo el nombre del autor, porque los procesos de evaluación y ¿cómo se llaman? Los pares, pues el proceso de pares evaluadores es un proceso ciego o doble ciego. O sea, yo no sé quién me está evaluando y el evaluador no puede saber a quién está evaluando. Entonces, eso puede haber sido la razón por la cual te pidieron que pusieras la cita y no pusieras tu nombre, que seguramente, y yo lo he visto en algunas ocasiones, lo hacen mientras la revisión y después ya uno sí puede poner el nombre cuando le hayan aprobado para que quede con el nombre de uno, pero que digamos que el par no sospechara quién era el autor. Entonces, esos son obviamente políticas editoriales que varían entre revista y revista. Toca hablar con el editor y preguntarle cómo es la situación. Yo lo he visto antes, lo que me parece muy raro son los 5 meses, pero sí lo he visto antes precisamente para mantener anonimato, que es muy importante como en las condiciones de conflictos de intereses y demás, que no vaya a haber ese tipo de problemas, que es otro problema ético de otra naturaleza cuando se hacen publicaciones. Entonces, mi recomendación sería insistirle al editor a ver qué fue lo que pasó, pero la razón probablemente es esa. Es para mantener el anonimato de los pares y de los autores. Entonces, entiendo la razón, el tiempo sí no está muy justificado y de nuevo las políticas editoriales varían entre revista y revista. Entonces sí tocaría como analizar con ellos y preguntarles otra vez, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. Perfecto. La siguiente pregunta es, en el ejemplo del capítulo de tesis de doctorado, si decidiéramos modificar ese capítulo luego de ser publicado, ¿qué consideraciones se deben de tener en cuenta? Generalmente uno al final hace modificaciones en relación a los resultados obtenidos, es decir, perfecciona el trabajo. Listo, muy bien. Entonces, también les tengo el ejemplo. El capítulo 1, ya les mostré qué tuve que hacer, porque ya lo tenía publicado, lo tuve que sacar con comas y puntos igualito como lo había publicado antes. Mi capítulo 3, efectivamente, lo publiqué después. Entonces, le hicimos un montón de modificaciones y ya incluso los autores somos varios, pues porque tomamos eso como base, pero pues con mi asesora, con un miembro de mi comité y con otro estudiante de doctorado, ya hicimos como los cambios. ¿Qué hicimos? Obviamente los cambios en todo lo que había que hacer de métodos y demás para pulirlo y, digamos, para actualizarlo. Y otra cosa que hicimos que me pareció muy importante fue cuando enviamos el artículo, lo sometimos a revista, en la presentación del artículo dijimos que era basado en mi tesis, con la referencia de mi tesis y bueno, todo el enlace del DOI y demás, que es ese mismo que yo les mostré de ideals.illinois, Y dijimos que era basado en esa tesis, que había sido modificado y que era basado en el capítulo 3, porque obviamente pues aparecían ciertas similitudes en el trabajo que, pues digamos que era porque estaba basado en ese capítulo. Entonces vale la pena hacer las modificaciones que sean necesarias, obviamente mejorar la calidad del documento, y no sobra explicarle al editor que está basado en un documento, que es una tesis de doctorado de uno de los autores. Entonces no hubo ningún problema, el editor lo entendió. Entonces cuando lo pasó por Authenticate, efectivamente, no, digamos que no se asustó porque le aparecían coincidencias con la propia tesis, porque nosotros lo habíamos dicho. Eso también varía un poco con el área de conocimiento, con las políticas editoriales, pero eso sería como una manera correcta de hacerlo, simplemente como hacer la consideración y digamos que ser muy transparente en el proceso de escritura del artículo que se basó en un capítulo de una tesis. Entonces esa sería como la recomendación que les haría con base en mi experiencia. Perfecto, muchísimas gracias, Cata. Y una última más referente al software como tal, que si el software identifica coincidencias entre textos escritos en distintos idiomas. No, infortunadamente no. Entonces lo que hace es, él identifica el idioma, incluso si el documento tiene varios idiomas. Entonces va a buscar las coincidencias en español con español, en inglés con inglés y en otros decenas de idiomas con el respectivo idioma, pero no hace traducción. Ok, perfecto. Esas son todas las preguntas que tenemos. No sé si alguien más tenga alguna por ahí que nos quiera hacer llegar.
Pero si no, muchísimas gracias, Cata, por esta muy ilustrativa sesión. Les vamos a hacer llegar la grabación vía su universidad en los próximos días, por si quisieran volver a consultarla o tienen alguna duda. Y como siempre, nos quedamos a la disposición de si nos quieren mandar un correo o quieren hacer alguna consulta adicional. Les estoy dejando en este chat nuestra dirección para que nos puedan hacer llegar cualquier duda que tengan posteriormente. Muchísimas gracias a todos y gracias, Cata. Listo, muchísimas gracias a ustedes, Claudia, Soledad. Si tienen comentario final, y de nuevo, mi invitación y la invitación de la universidad y la invitación de nosotros como compañía es utilicen el software, utilícenlo bien, que es una herramientaza y es una manera muy evidente de promover una investigación y una publicación hecha con integridad. Hasta luego, buen día. Por aquí ya se nos aparece claro. Quisiera agregarles a todos que tengan en cuenta que cuando entren en el software, abajo, a la izquierda, va a haber un botón donde ustedes van a poder imprimir el informe en ese documento. O sea, que, por ejemplo, los que se los quiera mandar a los alumnos, se los está mostrando Catalina, van a poder imprimir un informe de todas las similitudes para que los alumnos lo vean. Y después a los editores de las revistas, teniendo en cuenta todo lo que nos comentó Catalina, que no nos envíen los artículos ya seleccionados y arbitrados y ya listos para publicar. Que traten de ir subiendo los trabajos cuando los reciben, previo a enviarlos al arbitraje. Así ya pueden ir detectando desde allí alguna posible similitud. ¿Es una pregunta? Sí, por favor. Esa pregunta cortita, ¿así como se puede incluir la parte de bibliografía y el summary, el se puede incluir también a los autores y el título? Porque eso es lo que como más réplicas en varios lados. Sí, en un país que tiene muchos autores, o sea, lo puede ir haciendo uno por uno, pero no vamos a tener tiempo. ¿Se puede sacar como pintar y sacar? Lo que pasa es que vos pones las frases que sean menores a 10 o 15 palabras, ahí los autores, de todos modos, estamos viendo qué herramienta vamos a suscribir. Porque la otra herramienta que estuvimos viendo ayer, que es posible que suscriba la universidad, que es a través de Google, vos podés ir, en la medida que vas viendo el texto, podés ir excluyendo directamente con la mano y mucho más simple. Porque lo que está mencionando Claudio, actualmente tenemos ahí de que es exactamente la modalidad créditos, se crean usuarios, hasta ahora lo hemos utilizado a través de la biblioteca, pero la idea es pasar a una modalidad, con otra plataforma, también de Tornit, que se llama Similar, que está integrada dentro del Moodle. Y justamente dentro del entorno virtual poder hacer con trabajos que sean por la verificación. En el caso de ustedes, queríamos hacer a los profesores, porque bueno, más allá de no trabajar por ahí en el Moodle, igualmente teníamos usuarios que pudiesen poder verificar de una manera similar a la de DDE. Lo que pasa es que Similar es más ágil, ¿no? Para que es mejor con ustedes. No habéis hecho ninguna experiencia previa con una herramienta similar. No, yo estoy al puesto de derecho y la verdad que no, simplemente tengo que dar la metodología de la verificación, hablo de plagio y a los chicos de la carrera también en el taller de jurídico que les enseñas fuente, o sea, de primer año, que los asusto con el plagio, pero me parece buenísimo esto para. O sea, porque lo interesante de la propuesta que hago, por la razón principal que la universidad incorpora a raíz del pedido del rector, la herramienta de Instagram es empezar a mejorar las prácticas en la redacción académica, no por lo punitivo, sino de mejorar justamente que no sé si está bien, no sé si no hay conciencia de la responsabilidad de usar los textos de otros, es decir, capaz que no hubo la intención del plagio, pero sí, supongo que es por te pega simplemente porque practicidad. Entonces, es la conciencia también. Claro, ocurre mucho también que hay algunos que citan los párrafos. Ponen al final la referencia, entre paréntesis, o sea, ¿no? Están citando a los autores, pero no lo han puesto entre comillas, no lo han tabulado y el software no lo reconoce. Ahí está el
responsable, no sé, lo que fuera, tiene que pensar. La pregunta con eso no sabía que la biblioteca ofrece que la gente no sabía primero que puede recibir un texto y verificar dentro de la plataforma la idéntica y darle a usted un informe con el nivel de similitud y de problemática que tiene el texto. O sea, nosotros no podemos. Hoy, no, no, hasta el 16 de junio puede, podría entrar. Hay una cosa, ahí voy a meter la cucharada. Si la, si la base de datos que está diciendo el profesor es una base de datos que está disponible en internet, bueno, puede que ya la tengamos, esa es una opción, pero si no, ustedes nos mandan el enlace y si es libre, nosotros la podemos agregar en 24 horas. O si no es libre, nosotros, pues obviamente ya es un proceso más largo, pero nosotros podemos, digamos que negociar con proveedores de contenido para incluir pues como datos que no tengamos en nuestras bases de datos. En ese caso aplicaría para los dos productos, para Identicate y para Similarity. Pero pues ahí le dejo la inquietud, igual yo les puse mi correo electrónico y obviamente pues tenemos el contacto con Claudia y Soledad. De manera que si hay alguna base de datos o una fuente de información que ustedes creen que vale la pena que nosotros agreguemos y que no tenemos, me envían el enlace y nosotros hacemos internamente la gestión con el equipo de contenido, ¿ok? Para que quede disponible también, para comparación. No obstante, para tranquilidad también del profesor, es que lo interesante, una de las cosas por las que nosotros optamos por Tarnit el año pasado, es porque justamente la base de datos es muy grande. Es más allá de los alumnos. Eso no pasa por el radar, ¿no? Muy común, a mí me ha pasado. Claro, lo que dice particularmente de los alumnos. Toma algún trabajo, una tesis previa o no, de hace 5 o 6 años, más o menos un tema parecido. Lo otro que también podemos hacer, por ejemplo, es incluir en base de datos nuestra el repositorio de ustedes. Nos tenemos que poner en contacto el equipo de contenido nuestros con su equipo de tecnología, porque nos tienen que poner disponible la información, pero nosotros la cargamos. O sea, no la tendrían que cargar ustedes uno por uno o algo así, sino que nos vía FTP nosotros hacemos toda esa carga, de manera que aparecerían las coincidencias también. Esa también es una opción para que la tengamos en la cabeza y, de nuevo, funcionaría para ambos productos. Catalina, pero de todas maneras, la que está en nuestro repositorio institucional ya está dentro de Identicate. Ah, ok, ok. Pero sí, como para que tengan en cuenta, si tienen alguna, no sé, como algún conjunto de información. Si es un asunto que nosotros podemos cargar vía internet, lo haremos si ustedes nos dan el enlace. Y si es en alguna parte que está ahí, ustedes lo tienen alojado vía FTP, nosotros también podemos, le decimos, el nombre es cosechar la información, entonces nosotros podríamos cosechar la información también. Entonces ténganlo en la cabeza por si hay alguna información en particular que ustedes quisieran que tuviéramos y no tengamos en este momento. Bien, entonces no sé si hay alguna cosa. Bueno, muchas gracias, Catalina.
gracias Daniela, gracias a los que participaron y seguimos en contacto. Gracias. Claro que sí. Buen resto de tarde, que estén muy bien. Hasta luego.